odio esto. Los dentistas sí somos doctores, aunque te duela. Pero no, no tengo idea de qué hacer. Yo creo que ya está muerto. Todos se murieron. Fin. Ah, no lo sé, Najimi. Si me ibas a invitar a una noche de películas, debimos invitar a Chococomi. Como sea, ¿desde cuándo tienes Netflix? Sobre eso, te mentí. No tengo Netflix. ¿Qué? Y ahora, quítate la ropa. ¿Qué? ¡Que te quites la ropa! ¡Carajo! Se siente culpable, pero en realidad no quiere admitir que le gustó. ¡Carajo! Y tú ya no sé si es hombre o mujer. ¿Pero qué ha pasado? Ash, escúchame. Hay un niño lisiado acostado en el hospital, esperando que ganes contra Cynthia. Y yo lo sé porque yo mismo lo lisié para inspirarte. Espero que Ash gane. Lionel dijo que iba a volver. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. ¡Increíble! Este hombre motosierra ha aniquilado a todos esos zombies. ¿Qué será lo que lo alimenta de tanto odio? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me la puedo jalar! ¡Ay! ¡Me pica un huevo! ¡Ah! Tiene sentido. Hay destinos peores que la muerte. ¡Te reto una batalla, Pokémon! ¿Ese es tu Pokémon? ¿No? ¡Es mi madre! ¡Madres, qué pedo! ¡Maravíllense, poblarinos! ¡Es un pelón! ¡Pelón! ¿Ah? ¡Oh! ¡Un artista! ¡Wow! ¡Qué cosa maravillosa estará dibujando! ¿Él me estará dibujando a mí? ¡Es una obra de arte! Ni siquiera sé quién eres. ¡Wow! ¡Es genial! ¿Por qué Timmy se la vive trabajando? ¡Cada vez más cerca! ¡Cada vez más cerca! ¡Piensa! ¡Piensa en la meta! ¡Piensa en la meta! ¡Aquí está su cheque, Gutiérrez! ¡Al fin! ¡Al fin el sueño de mi infancia! ¡Crisis en la mediana edad! ¡Ve a ese viejo pelón con un carro! ¡Quiere sentirse joven! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Oh! ¡En venta! ¡Chale, me humilló! Corazón, ¿qué tal te fue la fiesta de anoche? Me fue bien. Mi vida hermosa. ¿Sabías que te amo mucho y no puedo vivir sin ti? Te amo muchísimo. Qué bien. Oh, Dios, me pusieron los cuernos, ¿verdad? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡Ah, qué derroche! Cualquiera pensaría que somos millonarios. ¡Todo lo desperdician! ¡Ya habías botado esto a la basura! ¡Ay, otra vez! ¿Ves? ¿Ves? ¡Este tubo de pasta de dientes está casi lleno! ¡No te hagas la desentendida, maldita! ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Wow, hija! ¿Y ese bombón? ¡Ya, mamá! ¡Deja a mi novio! Oh, mija, o lo haces tu esposo, o lo hago tu padre. ¿Y no podría ser ambos, digo? Vi mi ventaja y la aproveché. Es lo que hacen los héroes, ¿o no? ¡Mamá, me voy! ¡Voy a salir con mis amigas! Ok, pero usa protección. ¡Mamá! Tengo 16, por el amor de Dios. Y yo tengo 32. ¿Cuál es tu punto? Sí, es cierto, ¿verdad? Niño, preséntame a tu mamá, ¿no? ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Itadori Yuji se convirtió en una mujer debido a la maldición del enemigo. ¿Qué? ¿Qué debo ser? ¡Me he convertido en una chica! Busdata, es muy linda. Qué patético ser hechizado por esas maldiciones tan débiles. Yo personalmente puedo enseñarte paso a paso cómo resolver esta situación, así que vamos a mi habitación. ¿Lo dices en serio? ¡Eres tan amable, Sukuna! ¡Es nuestro momento! ¡Debemos embarazarla ahora! ¡Eso es lo que diría un viejo degenerado! ¡No seas tonto, Itadori! ¡Y no te dejes llevar por él! ¡El peor de todos! ¡Yo soy su hermano! ¡Así que no importa qué forma tenga Yuji!
¡Te amaré, pase lo que pase! Tendrás algunas dificultades al bañarte como una chica, así que deja que tu hermano mayor te enseñe. Paso, eso sería desagradable. ¿No acaba de revelar sus motivos ocultos? ¡Eres un enfermo, amigo! Necesito probar a mi novio. ¿Puedes coquetearlo para ver si me es infiel? ¡Claro, amiga! ¡Déjamelo a mí! 6 meses después... Sí, acepto. A ver, ¿qué pasó? Oh, me corté el cabello y me quedó horrible. A ver... Parezco un aliade. No te preocupes, sigue siendo muy guapo. Y aquí, un ejemplo claro de que el amor es ciego. ¡Oye, no! Mira, Juan, pide un deseo. Deseo... tener 1000 deseos más. ¿Qué hiciste, Juan? Chale, ya la cagué. Es raro ver a Vicky amable. Me da miedo. Bueno, algunas personas crecen. Ojalá yo hubiera sido yo. Oh, cariño, deberías alegrarte. Mira cómo ha cambiado. Si algo le pasa a Tutti, van a necesitar una pala para recoger tu cuerpo. ¿Entendido? Sí, llegaremos antes de las 9. Me va a matar. Sabía que ese chamaco era masoquista. No, usted no aprende, ¿verdad? Veo que hay mucho de eso por ahí. Estaba un poco apretado. ¿Qué? ¿Cómo? Por la química de mi cuerpo. Por favor, ¿qué tan difícil crees que es segregar un poco de ácido? ¡Ew! ¡No mames, qué asco! Hace más de una semana, te pedí coquetear con mi novio para probar su infidelidad. ¿Y bien? Dime, ¿me fue infiel? Ay, ¿qué te digo? No, usted no aprende, ¿verdad? Procesando pago. ¡Aprobado! ¡Sí, felicidades! Vas a seguir vivo. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Ya me había tardado en traer una recopilación de cómics, pero aquí está. Y una larga, muy larga, como les gusta. Ah, perdón. Juego de palabras, soy mexicano. El albur está en mi sangre. Yo simplemente lo saco y se lo enseño. Vale, ya paro. Bueno... Ay, soy tonto. ¿Qué digo? Después de grabar y estar viendo chistes y memes, quedo tonto, quedo mal, ya no sé qué hacer. Pero en fin, díganme cuál fue su favorito, cuál les gustó más. No se olviden de comentar, compartir y sobre todo darle me gusta al video. Y sin nada más que decir, nos vemos, las quiero, los quiero. Bye.